Bienvenidos a mi programa Positiva. Hoy tengo un maravilloso especial de Vivian Leigh. Cumpliendo el natalicio 5 de noviembre, queremos recordar a la gran diva del cine clásico que nos conquistó los corazones, que nos hizo comprender a través de la pantalla. Esta heroína de grandes películas que nació en la India, creció en Inglaterra, fue la reina de West End en el teatro, interpretó roles tremendamente grandes como Cleopatra, Ofelia, Juliet, también como Lady Macbeth. Fue al Hollywood y triunfó en uno de los grandes personajes como Scarlett O'Hara, convirtiéndose en uno de los personajes más importantes y épicos de toda la historia del cine. Este blockbuster, Como lo que el viento se llevó, fue mundialmente reconocido como uno de los films más grandes de toda la historia del cine clásico, y además conquistando todas las nominaciones de los Oscars, y ella personalmente llevándose un Oscar a esta mejor interpretación. También reconocida por su gran rol como Blanche DuBois en Un tranvía llamado Deseo, junto al grande y sensual Marlon Brando. Sin duda, Vivian Leigh nos dejó un legado en la historia del cine, del teatro y también de la vida y pasión de su obra, reconocida como la reina embajadora del teatro británico en todas las partes del mundo. Todo el mundo se acumulaba cuando ella viajó a Australia, fue grandemente recibida. Ella era una embajadora del teatro, de la obra, de la pasión que había, junto a su pareja y marido de 20 años como Laurence Olivier, grande de Hollywood y también del teatro. Aquí quiero invitarle a que me acompañen a este especial para conocer un poco más de la personalidad y la vida y obra y trabajo de Vivian Leigh. Acompáñenme a esta biografía que he preparado para ustedes. Vivian Hadley, quien luego pasaría a llamarse Vivian Leigh como su nombre artístico, nació un 5 de noviembre de 1913 en Darjeeling, en el actual estado de Bengala Occidental, en la India. Era hija de un financiero británico-escocés, Ernest Hadley, y Gertrude Frances. Era católica de ascendencia irlandesa y nacida en Darjeeling. Ernest Hadley y Gertrude de Frances se casaron en 1912 en el barrio londinense de Kensington. Regresaron a la India y un año siguiente nació Vivian. Su madre le otorgó el aprecio por la literatura a obras como Hans Christian Andersen, Lewis Carroll y Rudyard Kipling. Cuando Vivian cumplió 6 años, su madre la envió a Londres como interna al colegio del convento de Sagrado Corazón. Durante 8 años, donde se aficionó a la interpretación gracias a las obras de teatro que se le organizaban en el colegio, estudió ballet, cello y piano, y se examinó en la Real Academia de Música cuando era adolescente. Su padre la sacó del colegio y durante 4 años Vivian pudo viajar con sus padres por diversas ciudades de Europa. Estuvo especialmente en Biarritz, San Remo y París. La inscribían en escuelas cada vez que podían, por lo que Vivian llegó a dominar el francés y el italiano. Cuando la familia regresó a Gran Bretaña en 1931, Vivian ya tenía 18 años. Una vez establecidos en Inglaterra, Vivian les comunicó a sus padres su intención de ser actriz. Poco después de su padre, la inscribió en la Real Academia de Arte Dramático en Londres. Vivian conoció a Herbert Lee Holman, un abogado de 13 años mayor que ella. Se casaron el 20 de diciembre de 1932 y Vivian Hartley pasó a llamarse Vivian Leigh. El 12 de octubre de 1933 dio a luz en Londres a su única hija, Susan, que más tarde se convertiría en la actriz Susan Farrington. En 1935 actuó en la obra de Max of Virtue, dirigida por Sidney Carroll. Vivian Leigh recibió excelentes críticas y en esa misma obra conoció al actor de ya renombre Laurence Olivier, quien pasó a felicitarla por su magnífica actuación. En 1937, Vivian Leigh y Laurence Olivier protagonizan la película Fire Over England, Inglaterra en llamas. Bajo las llamas nació un fuego de pasión entre la pareja durante el rodaje. Todo esto fue un escándalo, pues Laurence Olivier estaba casado con la actriz Jill Esmond y Vivian continuaba unida a Herbert Lee Holman. En esos meses, Vivian Leigh leyó la novela de Margaret Mitchell, Lo que el viento se llevó.
mientras en los Estados Unidos buscaban a la actriz perfecta que interpretara el rol por 3 largos años, provocando más de 1.400 actrices en diferentes pruebas. En 1938, Vivian Leigh actuó junto a Robert Taylor, Lionel Barrymore y Maureen O'Sullivan en A Young on Oxford, un yankee en Oxford. Esta fue la primera de sus películas que atrajo la atención hacia los Estados Unidos. El productor Salmer Goldin le hizo una oferta a Laurence Olivier para el papel protagonista de la película Cumbres Borrascosas en 1939. Vivian Leigh viajó a Los Ángeles para estar junto a Laurence Olivier. Allí haría todo lo posible por convencer a David Senick de que ella era el personaje adecuado para el papel para Lo que el viento se llevó. La película Lo que el viento se llevó ganó 10 premios Oscar, incluyendo a Mejor Actriz para Vivian Leigh. El 31 de 1940, Vivian y Laurence se casaron en Santa Mónica, California, en una ceremonia a la que asistieron solamente sus anfitriones y los testigos Catherine Herbert y Gerson Cannon. Vivian Leigh había realizado una prueba en la pantalla y esperaba coprotagonizar junto a su marido la película Rebecca de 1940, que iba a ser dirigida por Alfred Hitchcock, con Olivier en el papel principal. Sin embargo, David Selznick señaló que no le parecía la actriz adecuada para el personaje, otorgándole el papel de Rebecca a Joan Fontaine, quien luego ganaría un Oscar por la mejor actriz, rivalizando con su hermana Olivia de Havilland. En 1940, Vivian Leigh trabajó en la película El puente de Waterloo, junto a Robert Taylor. Por entonces, la cumbre de su éxito como una de las estrellas masculinas más populares de la Metro-Goldwyn-Mayer. En 1941, ambos protagonizaron la película The Hamilton Woman, conocida también como Lady Hamilton. Y en 1943, Vivian Leigh recorrió el norte de África como integrante de una revista teatral destinada a alentar a las Fuerzas Armadas a desplazarse en la región. Vivian Leigh actuó para las tropas antes de caer enferma con una tos persistente y fiebre. En 1944 se le diagnosticó tuberculosis en el pulmón izquierdo y pasó varias semanas en el hospital. Ya en 1945 Vivian Leigh estaba rodando César y Cleopatra, una de sus grandes producciones británicas, adaptada de la novela Bernard Shaw, cuando descubrió que estaba esperando familia. Poco después sufrió un aborto espontáneo producto de una caída durante el mismo estudio. También eso le otorgó una gran y profunda depresión. Llega por 1947 cuando Laurence Olivier fue nombrado caballero y Vivian Leigh lo acompañó al Palacio de Buckingham para la investidura, pasando ella a ser Lady Olivier. En 1951, Vivian Leigh consigue el papel más épico de su historia del cine, Blanche DuBois, en la película basada en la obra del dramaturgo Tennessee Williams, Un tranvía llamado Deseo. La película, dirigida por Elia Cathart, ganó varios premios, entre ellos un Oscar de la categoría de Mejor Actriz por la actuación de Vivian Leigh como Blanche DuBois. En 1951, Vivian Leigh y Laurence Olivier interpretaron obras teatrales como Cleopatra, Antonio y Cleopatra de William Shakespeare y César y Cleopatra de Bernard Shaw. Después de 20 años juntos, en 1960, Vivian y Laurence se divorciaron. En aquellos tiempos se rumoreaba que Vivian Leigh sufría de grandes depresiones. Sin embargo, el actor Jack Merivale cuidó de ella en sus últimos años y estuvo siempre a su lado, aun cuando sabía de su situación de depresión. La actriz Vivian Leigh siempre se mantuvo al tanto de su trabajo y siguió trabajando en muchas obras de teatro. Sin embargo, nunca se recuperó de la tuberculosis y falleció el 8 de julio de 1967. Y las luces de todos los teatros del centro de Londres se apagaron durante una hora. Se celebró un servicio católico en la iglesia de Santa María en Londres y su funeral asistieron las celebridades de teatro y cine británico.
De acuerdo con sus últimas voluntades, Vivian Lee fue incinerada y sus cenizas fueron dispersadas en el lago junto a la casa de campo de Tickenridge Mill, cerca de Blackboys, Sussex Oriental. Si te ha gustado la biografía, aún te tengo más. Aquí quiero contarles un poquito más de este círculo de Vivian Lee. Que esta sociedad se creó en 1968 a través de dos fans que fueron amigas de toda la vida. Estas jovencitas se reunían afuera del teatro esperando a su gran heroína Vivian Lee para poder tener un autógrafo, verla de cerca, conocerla. Y ellas se hicieron amigas de toda la vida. A la muerte de Vivian Lee decidieron crear esta sociedad y así poder recolectar y reunir a todos los fans y poder también otorgarle ese tributo que ella se merecía. Tengo un gran invitado, se llama Alejandro Franks, él es de Paraguay, vive en Londres, Inglaterra, más de 18 años y quiere compartir con nosotros toda su experiencia sobre Vivian Lee. Amigos, bienvenidos a nuestro programa Positiva, celebrando el natalicio de Vivian Lee. Tenemos uno de los grandes invitados, fan número uno de esta gran y tremenda actriz, vicepresidente del fan del club de sociedad de Vivian Lee, la sociedad que ya lleva mucho tiempo y que él está radicado ahora en Inglaterra, en Londres. Así que nos va a contar toda su experiencia y su cariño y devoción por Vivian Lee. Síganlo ahí en Instagram, aquí lo pueden ver, tenemos escrito, porque todo su Instagram, él pone post sobre Vivian Lee, nos pone comentarios y además quiero invitarles a que sigan a su gran y linda perrita que se llama Vivian, que es súper adorable. Yo la amo. Le muestro a todos mis amigos. Ay, por favor, digan a Vivian. Así que, Alejandro, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa de Positiva y sobre todo para que nos cuentes tu experiencia de cómo ha sido conocer a Vivian Lee, vivir con ella y ese gran sentimiento. Bienvenido a nuestro programa, Alejandro. Muchas gracias, Catalina, y gracias por la invitación. Es un placer poder ofrecerte esta entrevista y contarte un poco de la pasión que tengo hacia Vivian Lee. ¿Cómo nació? A ver, porque nosotros, a ver, primera vez en la vida que puedo decir esto, somos bastante jóvenes, pero somos adoradores de una diva tremenda que nos dejó un legado impresionante y a pesar de que no fuimos testigos de verla en vivo, sí la seguimos. Yo tuve la fortuna de ver lo que el viento se llevó en la gran pantalla. Sí. Fue una reproducción que se hizo mucho después. Pero ¿cómo fue para ti llegar a conocer a Vivian? Bueno, en el año 1988, yo tenía 14 años, la televisaron en el Canal 9 de Paraguay, así que pude ver la película finalmente, porque años anteriores mi padre trató de alquilarla en las casas de video que habían antes, ¿te acuerdas? Y era imposible, estaba siempre alquilada, era imposible, y hasta que eventualmente la televisaron y tuve la oportunidad de verla por primera vez. Y quedé totalmente fascinado. Desde la primera escena donde aparece ella, el close-up de ella, quedé totalmente, ¿cómo te voy a decir? impresionante, es que realmente sin palabras. Sí, exactamente, sin palabras de la expresión. Y bueno, a medida que la película fue progresando, me iba enamorando más y más de Scarlett y por supuesto de la actriz que estaba protagonizando la verdad. Y bueno, fue una experiencia inolvidable. Con 14 años, para mí era una magia poder ver una película que era tan famosa, tan clásica, que escuché hablar tanto tiempo y finalmente tener la oportunidad de verla fue un gusto. Y bueno, desde ese momento quedé totalmente flechado y enamorado de Vivian Lee. Y bueno, lo grabé en VHS, entonces me pasé viéndola una y otra vez, hasta que el VHS quedó totalmente rayado, ¿verdad? Sí. Y bueno, sí, con el tiempo
En Asunción no tenemos mucho acceso a bibliotecas y librerías. Poder conseguir una biografía de Vivian Lee era algo muy difícil. No es muy conocida, no es como Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, que hay mucho más acceso a biografías, películas de ella y todo eso. En el año, cuando empezó la televisión por cable, tuve la oportunidad de ver la segunda película, Ana Karenina, que fue filmada en el año 48, la televisaron en el canal TCM. El canal siempre da películas clásicas, a mí me gustan mucho. Sí, qué bueno que nombraste a Ana Karenina, porque pocas personas pueden nombrar esa película. Muchas veces la gente solo piensa que Vivian Lee hizo Lo que el viento se llevó y el llamado deseo. Pero Ana Karenina refleja mucho lo que es su vida, lo que es su pasión, lo que era el realmente darlo todo por amor, porque ella reflejaba mucho de su personalidad en sus películas. Ella realmente se metía en los personajes, y esa película ella se ve bellísima, los trajes son espectaculares, y sobre todo, no quiero spoilear, pero bueno, ya saben los que han leído el libro, esa parte en que ella se da cuenta de que lo ha perdido todo en la vida, que ha perdido su marido, su amor, su hijo, la sociedad como le da la espalda, y es como la imagen capta esa emoción de frustración, y que ya no sabe qué hacer con su vida, es desgarradora, y ella lo hace impresionante. Yo creo que una de sus grandes películas también. Con la expresión facial y los ojos te dice todo, es única, es única. Y la verdad que mis más favoritas fueron todas aquellas que terminaron con tragedia o que fueron así muy, muy personales, ¿verdad? Que, ¿cómo te voy a explicar? Así como El tranvía llamado Deseo, Ana Karenina, inclusive Waterloo Bridge. Ella es, yo creo que la tragedia es su especialidad, porque lo hizo tan bien, y uno se compenetra tanto con el personaje y termina muy emocionado al final, ¿verdad? Sí, es verdad. Es muy convincente su actuación, sí. Yo me recuerdo que, bueno, cuando yo vi a Vivian Lee la primera vez, también fue a través de mi abuela y mi madre, porque ellos adoraban estas películas. Y claro, también la transmitieron en televisión, pero mi madre me dijo, no, esto tú tienes que verlo en pantalla grande. Y tuvimos la suerte, ahora ese cine ya no existe, pero antes había un cine que se llamaba Cinerama, que está aquí en Santa Lucía, que está justo en la capital de Santiago de Chile. Y ese cine Cinerama era enorme, era una pantalla gigante que era tan grande así como el IMAX, para que te des cuenta. Entonces, se podía ver toda la película, y eso por mí fue un lujo, porque quería poder verla en pantalla grande. Realmente uno aprecia el gran trabajo que hay. Y también era un poco la antigua, ¿no? Que como es tan larga la película, había esa división de descanso entre una parte, la primera parte y la segunda. Y también para ti, ¿cómo tú eres cómo te llegó la película Un tren día llamado Deseo? Porque tú también Pedro me lo comentaste personalmente, que también fue muy importante cómo ella como que tomó ese personaje, y y fue muy difícil para ella deshacerse. Incluso ella gana el Oscar por Lo que el viento se llevó, y vuelve a ganar el Oscar por Un tren día llamado Deseo, pero ella no se intenta recoger el segundo Oscar. Ella no pudo asistir al evento porque estaba en Nueva York, en la obra de teatro Tony en Cleopatra y César en Cleopatra con el marido Laurence Olivier. Entonces no pudo atender. Pero hay un video del momento que ella, que ellos están todavía con el traje. Exactamente, en el camerino, escuchando la radio. Esa fue una relación muy fuerte, duraron 20 años. 20 años. A pesar de que ella dice de que no, que ella no se parecía nada a Scarlett O'Hara, ese personaje hay bastante de su vida personal, porque ella, al igual como ella, siempre quería al marido de Olivia de Halligan, siempre lo deseaba. Ella también, cuando se fijaba en un chico, decía, ese va a ser para mí. Y a pesar ese de va a ser mío, sí. Tienes mucha razón. Porque el primero, claro, estaba comprometido, que fue su primer marido, que de ahí es donde ella toma el apellido Lee. Exactamente, sí.
Y luego viene esta gran relación con Laurence Olivier, que también se enamoró de él, y hicieron una pareja ya casi como real, ¿no? Cuando hacía sus viajes y las giras, incluso a Australia, era como que llegaba la reina de Inglaterra y eran recibidos sí. con gran renombre. Sí, eran como si fuera la reina, sí, así mismo, sí. Y bueno, fue en el año 2013, cuando fue el centenario de su nacimiento. Yeah. El BFI, British Film Institute, le dedicaron toda una temporada a Vivian Lee y pasaron prácticamente todos los films en los que ella estuvo, ¿verdad? Que son, bueno, son 19 en total, pero creo que más o menos 14, 15 las proyectaron. Y que fue un sueño hecho realidad poder ir todos los días a ver en la pantalla grande cada película. Es algo indescriptible. Y por supuesto, culminó con Lo que el viento se llevó, la versión restaurada, cuando eso eran 2K, en 2K, 2K, y la hicieron en el IMAX también, así que fue un placer. Ay, sí. Es que se nota la diferencia cuando uno lo puede ver en pantalla. No, se nota, sí. Sí, exactamente, sí. Y con el Blu-ray, cuando se lanzó Blu-ray, uno se nota la diferencia del DVD al Blu-ray, va mejorando. Vamos a ver hasta cuál es la siguiente, porque cada vez lo hacen más y más. Sí, más rápido. ¿Y cuál ha sido tu película favorita, Alejandro? Ah, bueno, mi película favorita, Lo que el viento se llevó fue la primera, entonces tiene un... tiene un sentimiento especial, tengo un sentimiento especial con esa película, pero Un tranvía llamado Deseo es el que más me tocó personalmente. Mm. Primero porque la actuación de ella es desgarrante, la manera en que sufrió es una cosa que te rompe el alma. Cada vez que la veo termino llorando, ¿verdad? Y también el hecho de que esa película la afectó mucho personalmente, porque ella ya estaba con maníaco depresiva, ¿verdad? Ya era maníaco depresiva, y este rol la envió al borde del precipicio. Mm. Y como dijiste vos, no, nunca pudo dejar a Blanche DuBois, ya continuó de por vida, y eso fue triste, ¿verdad? Y bueno, el tema del problema mental que tenía Blanche DuBois, yo como sentí una conexión extraña con ese personaje, y fue varios años después, bueno, rebobinando un poco, la única oportunidad que tuve para poder aprender un poco más de su vida fue un documental que lo pasaron en Asunción, y ahí pude seguir su vida desde el principio al final, y comentaron a grandes rasgos, ¿verdad?, lo que fue su vida, y ahí fue que descubrí que era maníaco depresiva, sí, y que murió de tuberculosis y todo eso, ¿verdad? Y bueno, entonces después de haber visto un tranvía, como que me quedó la película ahí. Había algo así. Y bueno, fue justamente hace 7 años que empecé a tener problemas de que cambios de personalidades muy pronunciados me noté, y otros problemas también. Y bueno, me hice ver, fui a un psiquiatra y me diagnosticaron con bipolar número 2, que eso es el más leve de lo bipolar. Que maníaco depresivo es lo que ahora se llama ahora bipolar, ¿verdad? Y bueno, entonces me diagnosticaron con eso, y es ahí que me di cuenta que esa conexión que tenía con ella, la película venía por ese lado, porque yo me sentía identificado en el sufrimiento que tenía y las frustraciones y por las cosas que tenía que luchar con esa condición mental encima, ¿verdad? Y bueno, desde ese momento me sentí más identificado que nunca con ella, ¿verdad? Mm. Y así, ¿cómo te voy a decir? Enterarme, como pude leer más biografías al estar en Londres, cada una de ellas te daba una faceta, un capítulo en su vida, que era una tragedia su vida. Tuvo muchos momentos felices, pero también tuvo muchas tragedias. Y así como Scarlett,
que perdió el hijo, con el problema con Red y todo eso. Blanche DuBois, su vida es, como dicen, life imitating art, ¿verdad? Sí, aparte también en ese rol se marca mucho el personaje de Marlon Brando con lo fuerte que era él. Y también Laurence Olivier también era un personaje fuerte, un carácter bastante, porque los dos eran muy competitivos también, eran grandes actores y trabajaban en lo mismo, e incluso también eran otros tiempos, que ellos mantuvieron 20 años de relación, pero parte de los últimos años fueron más por las apariencias. Tormentosos, sí. Y fueron muy tormentosos, como tú bien lo dices. Entonces, ella, claro, esa frustración la pasaba ella a la pantalla, lo que tenía su vida. A la pantalla. Y eso fue lo que realmente a uno lo reflejaba como persona. Y es verdad lo que tú dices, que también ahora, hoy en día, todas las dolencias que se pueden pasar se pueden curar con terapia y con medicación, pero en aquel entonces ella le dieron electroshock, que fue una cosa horrorosa, con dolor horrible. Cuéntanos, Alejandro, ¿qué nos puedes decir? Sí, no, justamente quería referirme a esto, que es una pena que ella vivía en una sociedad que cuando eso una condición mental era un tabú. Uno no podía decir que tenía maníaco, directamente lo trataban como loco. Entonces ella tuvo que ocultar toda su vida en la mayor manera posible. Sí, esa de ocultar esa enfermedad de la sociedad y del mundo del espectáculo para poder conservar su carrera. Y fue algo muy difícil y lo consiguió hacerlo, ¿verdad? Pero tuvo que sufrir el electroshock y todos estos tratamientos muy precarios y muy anortodoxo, y la verdad que fue muy valiente y siguió trabajando hasta el final. No dejó que la condición mental ni física le impidan continuar su carrera, y siguió viviendo la vida al máximo, disfrutó de la vida al máximo, inclusive después del divorcio con Larry, ella continuó su vida, ¿verdad? Y viviéndola y trabajando. Y muchas veces la gente solo se queda con las películas, pero ella fue una gran actriz de teatro. Ella empezó en teatro. Y también siempre continuó. De hecho, cuando tú mencionas esta película, Un tranvía llamado Deseo, le dieron el rol porque ella ya estaba presentando esa obra de teatro por mucho tiempo. Fue una carrera grande, y también incluso interpretó Cleopatra, Ofelia y Lady Macbeth, que fue uno de sus últimos roles como actriz. Sí, uno de los mejores roles. Lastimosamente no hay ningún archivo. No hay ningún, Eso te iba a preguntar. Entonces, si existen archivos de esas obras de teatro que ellos tenían o representación. No, una pena, no. Lo único que hay es lo que está en YouTube, que es un... hay un segmento del tango, del Charleston que bailó en Tovarich, un musical que hizo en el 63, pero es solamente baile y música. Después está una versión televisada de Skin of Our Teeth, La piel de nuestros dientes, que la hizo en el año 59 para el canal ITV. Entonces ahí uno puede ver más o menos cómo actuaba ella. Pero al mismo tiempo esa era una tipo comedia, entonces los roles trágicos lastimosamente no hay ningún archivo, no hay ningún registro de su actuación. Lo único que tenemos son las vivencias de la gente que tuvo el placer de poder ir y que te contaré más adelante, gente que conocí y que pudieron dar el testimonio de que era la presencia en el escenario era algo que te daba piel de gallina, como decimos nosotros, ¿verdad? Bueno. Y cuéntame, Alejandro, ¿cómo funciona esto de la sociedad del círculo de Vivian Leigh? ¿Cuántos grupos son? ¿Cuántos se reúnen? ¿Cómo se comunica? Porque las redes sociales, hay varias cuentas que siguen a Vivian Leigh, y de por lo menos tenemos la fortuna que yo en YouTube encontré varias películas que quiero invitar a todos nuestros auditores. Encontré esta Un tranvía llamado Deseo, está Cleopatra, así está Ana Carrera también. Entonces son películas que, igual, para que veamos diferentes versiones, que ella, incluso se dice que Cleopatra fue bastante competitivo con la versión que se hizo de la Metro Golden Mayer de Elizabeth Taylor, pero también ella dejó una impresión muy, muy buena, y más así cuando ella también continuó su carrera siendo Cleopatra en lo que eran las
en las tablas en Nueva York, en Broadway y también en West End. Pero ¿cómo funciona la sociedad de Vivian Lee? Cuéntanos un poquito. Vivian Lee Circle se creó en el año 1968, un año después de que Vivian haya fallecido, y fue formado por tres amigas, Rita, Joyce y Iris. Ellas se conocieron en el Stage Door, en uno de los teatros del West End donde Vivian estaba actuando. Se hicieron amigas esperando que Vivian salga del teatro para pedir autógrafo y cosas así y saludarla. Se hicieron amigas, tuvieron una amistad desde del 49, 58, hasta que, bueno, después de fallecer Vivian, fue que decidieron abrir el círculo. La idea que tenían, organizarse y recaudar fondos para poder donar a un teatro que necesite restaurarse, por ejemplo. Y al donar los fondos, pedir a cambio si podía cambiar de nombre del teatro en homenaje a Vivian Lee. En el año 68 todavía era muy, muy polémico su fallecimiento por el tema de la tuberculosis, de maníaco-depresiva. Era una cosa muy delicada, muy tabú. La gente no quería todavía hablar mucho de Vivian Lee y todo fue un escándalo. Entonces no era el momento indicado y no consiguieron hacerlo. Donaron un reloj antiguo a Denville Hall, que es el hogar de los actores retirados. Y le invitaron a la mamá de Vivian Lee y a la hija. Desde 1968 al 72 fueron organizándose y formaron el comité. Joyce era la presidenta, Iris la vicepresidenta, Rita fue la secretaria. Y bueno, empezaron a contactarse con gente famosa, colegas de Vivian Lee, otros actores, para pedirles si se podían unir a la campaña, ¿verdad? Y bueno, fue así que consiguieron que gente como Olivia de Havilland sea Patreon, le dicen aquí, patrón, es honorary member del Vivian Lee Circle. En el año 71 le enviaron la invitación y ella aceptó y dijo que estaba muy agradecida que la hayan considerado para ser miembro honoraria. Entonces está ella y otras personas y actores que también trabajaron con Vivian Lee y eran amigos personales. Después del memorial y de haber donado el reloj y todo eso, cada una tomó su camino y perdieron contacto, ¿verdad? No poco después, Joyce falleció. Rita prácticamente es la única sobreviviente del comité original. Ella tiene ahora 87 años. Y en el 2014 tuvimos el gusto de conocerla en un seminario en el Victorian Albert. Nos presentaron a ella y bueno, encantadísimo nosotros, pero era como algo tan mágico conocerle a una fan que tuvo el placer de verla en carne y hueso. Y bueno, entonces nos fuimos a tomar un café y nos empezó a contarle sus historias, las anécdotas que son increíbles. Y bueno, y ahí surgió la idea hacer la reapertura del círculo y ver si podemos organizar nuevas actividades. Y ella quedó maravillada, me dijo, no puedo creer que después de tantos años hay gente que todavía sea fanática de Vivian Lee. No podía creer porque habían chicas de 14 años en el grupo y que estaban súper, eran más fanáticas que cualquiera de nosotros que ya estamos ya en los años. Empezaron así solamente reuniones informales, ¿verdad? Con los otros miembros. Son gente que conocí durante el centenario, el año anterior, que fue la chance de todos los fans del mundo de conocerse, porque hay gente que vino de todo el mundo, de Estados Unidos, de Australia, para ver la temporada del BFI y otros eventos que pasaron aquí en Londres. Fue una cosa increíble, no podíamos creer que tanta importancia le dieron a ese aniversario, ¿verdad? Y bueno, me hice amigos de varios de ellos y ellos, con ellos formamos el grupo de Vivian Lee. Cada 5 años o más o menos así en Marietta hacen celebraciones por el aniversario de lo que el viento se llevó
y fuimos todo en grupo ahí. Fue la primera vez que nos presentamos ahí como sociedad, y la gente se quedó fascinada, ¿verdad? Que gente de Europa viajamos para asistir a ese evento. Y bueno, y así. Hasta que, bueno, después en el 2016 decidimos hacer un comité y la constitución, bien como la gente, abrir una cuenta bancaria, crear una membresía para poder tener unos fondos para las cosas que hagan a falta, ¿verdad? Y bueno, y fue ahí donde Rita fue elegida presidenta, por supuesto, ella es la miembro original, y me nominaron a mí vicepresidente. Entonces fue ahí que empezaron las actividades oficialmente, por así decir. Y bueno, el primer proyecto fue hacer una celebración por el 50 años de su fallecimiento, que fue en el 2017. Entonces ese iba a ser un evento de gran magnitud, porque yo no tenía el apoyo de ninguna organización importante para poder, somos un grupo de fans, ¿verdad? Nadie nos conoce, y bueno, fue una que empezó, empecé, bueno, empezamos los preparativos en el 2016, averiguamos costos para alquilar la iglesia de St. Paul's en Covent Garden. Una vez que tuvimos todos los costos, creamos paquetes para que los fans puedan venir, y con eso, con el ingreso, con la venta de los paquetes, podamos pagar todos los gastos de los eventos, ¿verdad? Sí, sí. Y fue increíble porque me pude contactar con gente del National Portrait Gallery, y ellos fueron muy, muy receptivos. En ese día, yo les pedí si podían organizar un evento esa semana, para que podamos hacerlo todos juntos y que sea una semana continuada de eventos, y ellos aceptaron sin ningún problema. Entonces, y también nos organizaron una visita privada a los archivos, donde tenían mucho material, muchos documentos de Vivian Lee, fotografías y cosas así. O sea que eso fue algo espectacular. Y también el Victoria and Albert, donde está el archivo de Vivian Lee, porque el Victoria and Albert en el año 2000, justamente en el 2013, adquirieron directamente de la familia todo el archivo de Vivian Lee, que incluyen, no sé, 10.000, 20.000 cartas de todo, de gente famosa, de familiares, todo. La mayoría es efímera, son cartas, y después fotografías, álbumes, diapositivas en tercera dimensión. Es una colección increíble que la adquirieron ese año. Y bueno, entonces también el Victoria and Albert, pude contactarme con ellos y nos organizaron otra visita privada a los archivos. Entonces pudimos ver de cerca todos esos materiales, ¿verdad? Y también conseguí que Fashion and Cinema, que pongan en escena a Ana Karenina en uno de los cines del centro, que fue también algo muy lindo para los fans poder ir a ver juntos en la pantalla grande una película. ¿Cómo te hizo sentir ese sentimiento de estar todos juntos ahí reunidos? No, sí, todo el mundo decía, esto es un sueño hecho realidad, es como si fuera que estamos en las nubes, porque no todos los días uno se puede encontrar con tanta gente que son apasionado como uno mismo por una ídola así, ¿verdad? Y bueno, parecíamos chicos del colegio, ¿verdad? Que nos íbamos de excursión y que todos contentos y entusiasmados. Es verdad lo que tú dijiste, de que cuando uno va a Atlanta, yo tuve la oportunidad de ir a Atlanta y lo primero que hice fue ir a ver la casa de Margaret Mitchell, y aún se conserva la puerta de la casa de Scarlett O'Hara. Porque, claro, la escritora vivía ahí como un basement, como una especie de segundo piso, y era muy pequeñito el apartamento. Entonces, es un museo así bien chiquito. Pero uno le da esa gratitud y nostalgia de poder estar más cercana dentro de la película y tocar a la obra. ¿Suelen realizar más viajes de Atlanta? Bueno, Atlanta fue en el 2014 que fuimos, que fue el 75 aniversario de Lo que el viento se llevó, y en esa oportunidad también visitamos el Margaret Mitchell, el museo, y también fuimos a otro lugar donde están los restos de la casa de Tara que se usó en la película.
Una señora compró y lo tienen ahí en su granja. Entonces nos fuimos y pudimos tocar las ventanas y las vigas de la casa. Fue algo muy increíble también. Y nos fuimos a los otros museos también. Y bueno, no solamente Atlanta, hicimos también otras ciudades, por ejemplo, en Hollywood. Fuimos a ver los lugares donde ella se hospedó mientras estaba filmando Lo que el viento se llevó, Ship of Fools, la primavera romana de la señora Stone, y así, ¿verdad? Pero ha O sido sea, el lugar donde ella impresionante. estuvo. Sí, Ha sido impresionante todo lo que nos impresionante. has contado, sobre todo de cómo se reúnen, de los archivos que hay ahí en el Victoria Albert Hall, Sí, de lo que también sí. hay en todo lo que fue en el Portrait Museum. Eso es impresionante. Y Sí. sobre todo ver cómo ella lo vio, ¿no? Cómo Rita fue la primera fan, Sí. si todavía ella lo vio. No, no, eso es lo más lindo que tiene el círculo, que tenemos, contamos con una persona que todavía está viva y que nos puede contar todas esas historias, que podemos pasarla a la siguiente generación. Porque las anécdotas que nos contó Rita son muy conmovedoras y muestra un lado muy íntimo de Vivian que no todo el mundo conoce, porque por las biografías sabemos cómo ella era con sus amigos, con los actores, con gente famosa, y siempre las amistades, los buenos amigos que tenía, siempre ponderaron la generosidad y la humildad que siempre tenía Vivian Lee con todas sus amistades, ¿verdad? Para ella todo el mundo es importante, nunca se olvidaba del cumpleaños de nadie, siempre obsequios, siempre todo. Y al escuchar las historias de Rita, nos dimos cuenta que la generosidad también se extendió a sus fans. Los trataban como si fueran sus amigos. En las cartas no había una que no respondía y estaba ella siempre muy agradecida que Rita le escribía, que Joyce le escribía siempre, siempre muy agradecida. Incluso una vez Joyce estuvo enferma, estuvo pues, hospitalizada y le envió un ramo de flores y Ah, qué chocolates, bonito, mira qué imagínate. bonito. Y qué Te anécdota, muestra, ¿verdad? sí, que eso es impresionante, porque claro, antiguamente los fans escribían por carta, ahora somos más cómodos y nos mandamos un mensaje, pero tenía su Exactamente. belleza de recibir estas cartas. Yo soy muy fan de Elvis Presley y una vez vi en un museo que tenía la carta de un admirador que había guardado su carta, entonces las cartas eran muy especiales. También comentando lo mismo que nos habías dicho, tú mencionaste a la hija de Vivian Lee. ¿Qué se fue de ella? ¿Se ha sabido algo? Sí, ella falleció justamente en el 2015, después de haber donado ya la colección al Victoria and Albert y todo eso. La actividad principal fue una misa que organizamos en el St. Paul Church, la iglesia de St. Paul en Covent Garden, y conseguimos uno de los nietos venga con su hija. Ay, qué Entonces sería bonito. la bisnieta de Vivian Lee, sí. Eso fue un logro increíble. Pues, les invitamos, no pensábamos que iban a aceptar y fueron, apenas les llegó la carta, ya me llamó el día siguiente a decirme que Ah, confirmaban presencia en la iglesia. qué Fue un hermoso. sueño hecho realidad, sí. Y también Tarquin Olivier, el hijo de Laurence Olivier del primer matrimonio, estuvo también ahí. Y él prácticamente era como un hijo de Vivian Lee, porque como sabes, ellos no pudieron tener hijos, Larry Claro, sí. y Vivian. Lo que Justamente perdió, en la sí. haciendo la película Cleopatra, creo que tengo entendido que se resbaló y ahí tuvo esa pérdida, que también fue como el Sí. detonante para esa depresión que tuvo entre la Sí. relación de Laurence Exacto. Olivier. Sí, Y y para creo que todo. también fue uno de los, sí. No, dime, dime. Creo que también fue uno de los primeros ataques de tuberculosis que tuvo también, creo que fue durante la película. Sí, así que fue un año difícil para ella, sí. Y para todos nuestros auditores que nos están escuchando y que quieren unirse a tu sociedad y a este club de Vivian Lee, ¿cómo se pueden contactar contigo? Ya tenemos aquí abajito nuestro Instagram. ¿Cómo pueden también seguirte y ser parte de este círculo de Vivian Lee? Claro. Bueno, nosotros estamos en las redes sociales, estamos en Instagram, Facebook, Twitter, que
Los fans pueden seguirnos, es una página abierta, ¿verdad? Pueden seguirnos y ponerse al día de todo lo que hacemos. Y, si quieren, si están interesados en ser miembros oficiales, me tienen que enviar un correo electrónico y con placer le voy a proveer toda la información que necesiten. En el 2017, después del memorial, tuvo lugar la subasta en Sotheby's, que la familia remató, subastó todo lo que heredaron de la abuela, ¿verdad? Hicimos un fondo comunitario para poder recaudar y nuestro objetivo número uno era un álbum que contaba con fotos de Vivian Lee desde pequeña, desde bebé. Y era el lote número uno de la subasta y bueno, teníamos un presupuesto de 3.500 libras. Y gracias a Dios conseguimos por ese precio y bueno, fue un gran logro y inmediatamente después lo donamos al Victoria and Albert y como agradecimiento nos abrieron un archivo dedicado exclusivamente al Vivian Lee Circle. Que es algo increíble, sí. Y bueno, entonces ahora el álbum está ahí, tiene acceso al público. Uno puede verlo cuando quiera, te voy a pasar la información. Sí, por favor. Si quieres pasarla al cliente, sí. Y bueno, y después de eso adquirimos también otras fotografías, otros retratos de ella cuando se casó en el año 1932, que fue también parte de una de las subastas de Sotheby's, que pudimos adquirir en privado después. Y después otras fotografías más. Y Rita también ya donó más de 50 cartas que Vivian Lee le escribió. Mira, ya están ahora en el archivo. Cuenta cartas, ¿sí? Imagínate. Sí que le escribía. Es algo increíble. ¿Y sabes sí. si de Olivia de Halliban, como tú dices que era la patrona de este círculo, fue dejando algo a través de la historia como legado? Como legado, bueno, el hecho de ser patrona era algo más bien simbólico. Okay. No se le pidió que tenga una actuación cercana al círculo de asistir a reuniones, cosas así. Era algo más bien simbólico. Y bueno, con el tiempo, como también la sociedad terminó sus actividades en el año 72, ya no pudieron continuar una relación ni ponerla al día a la señora Ávila. Y bueno, eso es lo que sabemos y cómo se ve. Como sabemos todos, también falleció hace poco. Este ¿verdad? Año, sí, increíble todo lo que duró. Yo creo que es como ya una leyenda. Alejandro, yo tengo entendido que tú posees una hermosa colección de Vivian Lee, de revistas y recuerdos de la época. Además, eres un excelente dibujante, has demostrado tu gran talento a través de tus dibujos. Y compartes una bellísima colección de vestidos de la película Lo que el viento se llevó. ¿Qué nos puedes contar sobre toda esta colección? Y mostrarte mi pequeña colección. Voy a empezar con un grupo de fotografías que pertenecían a Vivian Lee, las cuales adquirí en el 2017 en la subasta de Sotheby's. Esta es la primera. La segunda es una pequeña foto tomada en su camerino en el año 49, cuando estaba haciendo School for Scandal. Y mi preferida es esta tomada en el set de un tranvía llamado Deseo. Ella está ya con su vestuario personificando a Blanche DuBois, ¿verdad? Tengo un par de fotografías que fueron autografiadas por Vivian, que las compré en eBay. Esta está dedicada a Aileen y dice: "With all my best wishes, thanks Vivian Lee". Y esta, que era una postal que utilizaron para promocionar la obra de teatro llamada The Doctor Dilemma en el año 42 y también está firmada por Vivian Lee, dice: "Best wishes, Vivian Lee". También la adquirían en eBay. Después tengo una colección de los programas de la obra de teatro donde ella estuvo.
No tengo todas, pero aquí te voy a enviar, te voy a ir mostrando rápido. Esta fue su primera obra teatral donde se hizo famosa, La Máscara de la Virtud del año 35. Night's Dream. Esta fue filmada por ella y por los otros actores, Ralph Richardson, que es famoso, y Robert Heldman, que también es famoso y era uno de sus mejores amigos. El año 37. Y así, ahí tengo varias. Más. Te voy mostrando rápido. Skin of Artists, School for Scandal, Picture of the Fair, Antigone, El tranvía llamado Deseo, Antonio de Cleopatra, Sisoy en Cleopatra, y así sucesivamente. Sleeping Prince, Twelfth Night, Titus Andronicus, Macbeth, South Sea Bubble, Titus Andronicus de nuevo, Look After Lulu, Duel of Angels, Tovarich en Broadway, y las últimas dos obras de teatro en las que actuó, La Contessa e Iván. Aquí te muestro mi colección de revistas. Vivian no está en la tapa de todas, pero hay artículos de ella siempre en la parte de adentro. Te lo voy mostrando rápido, así que no me voy a ojear para no perder mucho tiempo. Están por año. Como te dije, mi colección es relativamente pequeña. Hay muchos grandes coleccionistas. Es más, uno de nuestros miembros del Vivian Circle. Ella es una coleccionista profesional, por así decir, porque su colección es fabulosa. Se llama Greta Ricci. Ella está en Instagram como Vivian Collector. Así que recomiendo visitar su página para poder ver su colección. La mía es relativamente humilde comparando con la de ella. Muestro una selección de fotografías. Mis favoritas son estas, tomadas durante Tovarich en el año 63. Y estas son tomadas por un paparazzi, allá por el año 66, cuando estaba haciendo Ivano en Broadway. Estas fueron tomadas en su camerino durante Ivano, 1966. Este señor se llama Don Lee McCulty, era presidente del Vivian Lee Society, el club de fans en Estados Unidos. Y este es un póster para promocionar la película La Primavera Romana de la señora Stone. Ahora voy a pasar a mi arte. Yo soy dibujante, autodidacta. Nadie me enseñó, tampoco me fui a no fui a ningún instituto de arte. Y mi especialidad es dibujo a lápiz o carbonilla. Esta está basada en un retrato tomado por Angus McBain en el año 1935. Esta está basada en un retrato de Norma Parkinson en el año 1937 durante Happy Hypocrite, una obra de teatro. Se la ve con su marido Sir Laurence Olivier. Esta es la casa de campo que tenían ellos, se llama Notley Abbey, que de paso fue el local de nuestra boda con Kevin en el año 2015. Esta está basada en un retrato de una fotógrafa que se llamaba Vivian. Esta es el tranvía llamado Deseo, como lo nombrando. Aquí te muestro una más que estoy haciendo para un libro que con una colega del Biblioteco le estamos escribiendo, que va a estar basado en las anécdotas de Rita cuando la conoció a Vivian Lee. Entonces, las anécdotas y las historias van a ir acompañadas por mis dibujos. Y este es el primero que hice, Sleeping Prince, en el año 53-54, que fue la primera obra de teatro que Rita vio. También incursioné en un tipo de arte diferente, hacer los vestuarios basados en aquellos que Vivian Lee usó en películas famosas, ¿verdad? Te muestro la primera.
Esta es de Lo que el viento se llevó, la escena Christmas en Atlanta. Esto es costura a mano, sin máquina de coser. Y me las ingenié, ¿verdad? Entonces fui experimentando. Esta es la primera. Después la segunda que hice fue una Barbie. Vivían como Blanche DuBois. Y después, esta fue la última que hice, que fue, llevó mucho trabajo, que es Vivian Leigh en Lady Hamilton, la escena de The Masquerade Ball. Esta es mi colección de muñecas. Las más grandes son de la marca Franklin Mint. Esta es de la marca Toner, que te la mostré anteriormente. Como ves, el rostro fue hecho por mi amigo y colega Boots Villavecer. Estas dos Barbie salieron a la venta en el año 2014 para conmemorar el 75 aniversario de Gone with the Wind. Y estas dos Barbies salieron a la venta en el año 2001. Lo último que te voy a mostrar es esta tela de seda con el retrato hecho por Angus McBain, que también fue utilizada para una estampa que salió a la venta en el año 1985, estampilla quiero decir, de Royal Mail. La fotografía fue tomada en 1937. Fue hecha para su exhibición en el año 1989, más o menos. Él murió, falleció no poco después. Una edición limitada, aquí se puede ver, fueron hechas, 250 fueron hechas, esta es la número 24, y aquí se le ve a Angus McBain durante la exhibición con uno de los retratos que le tomó David Lee. Él se hizo una camisa con la misma seda. Aquí está otro retrato durante otra exhibición. Aquí puede apreciar cómo quedó la camisa utilizando la misma seda. Alejandro, te quiero dar infinitas gracias. Yo creo que hemos aprendido muchísimo más sobre Vivian Leigh. Tú nos has mostrado un perfil sorprendente. Estamos encantados de que hay mucha gente también que ama, tanto como nosotros el cine clásico, que ama a nuestros grandes divas de toda la historia, y que saber más de ella a través de sus películas, su obra, de sus fans, de las cartas que ella tenga. E invitamos a todos nuestros amigos, a nuestros auditores y a todos los fans que nos están viendo, que por favor se apunten aquí a tu sociedad, al círculo de Vivian Leigh, y que te escriban, te sigan, y que también seamos y recordemos siempre esto. Y nos vamos a ver ya para el próximo evento. Yo me voy a apuntar, yo también me voy a apuntar al círculo, porque también quiero participar y quiero ser parte de ello. Creo que es una obra muy bonita. Y como tú bien dices, aunque nosotros no tuvimos la oportunidad de conocerla en vivo, creo que sus películas nos han dejado una obra tremenda, y ha sido algo muy, muy especial. Y yo creo que en cada casa tenemos sus películas, sus obras, y no hay nadie, yo creo que no hay nadie en el mundo que no haya visto Lo que el viento se llevó, por lo menos una de sus grandes películas. Así que te quiero dar las gracias, Alejandro, por esta tremenda oportunidad que tengo. Estoy feliz de que al fin, aunque sea que estamos en la pandemia, nos hemos contactado por Zoom, así que ha sido súper maravilloso conocerte. Nos hemos escrito ya, creo que somos fans como de 2 años, ya nos hemos escrito bastante tiempo. Estamos en contacto todos los días prácticamente. Así que estoy súper contenta y muchas gracias. Así que, y saludos a mi perrita Vivian, que la adoro. La traigo para que le veas. Vaya a buscarla, vaya a buscarla. Sí, hola un ratito. Tan linda, la adoro. Oye, es tan rica y tan limpia que la tienen siempre con su vestidito. Y ahora que tiene como un furi, ¿no? Tiene como su chaquetín. Sí, tiene ya tipo, porque está viniendo el fresco. Que está calentito, así lo más bonito. Yo la adoro. Ya tiene su Instagram, ¿eh? Ella sí, tiene, por supuesto. Tiene muchos seguidores, y se vea cuando... Tiene con su torta de Red Velvet y sus copitas de champán. Sí, todo. Ella vive una vida
de farándula, se va a todos los lugares donde nos vayamos nosotros de vacaciones, ella viene con nosotros. Sí, mira, Olivia, nos queremos despedir, está preciosa y les saluda mucho. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, Catalina. Un chao. Gusto y que tengas una buena semana. Gracias a ti. Si te ha gustado mi programa, ya sabes, regálame muchos likes, dile a todos tus amigos, suscríbete al canal Positiva, suscríbete al canal de Vivian Lee Circle, ya sabes, puedes hacerte miembro, solo tienes que escribir y seguir y así puedes compartir sus fotos, su testimonio, puedes compartir tus mejores deseos, también cuáles son tus películas favoritas, haznos saber ahí en el comentario y espero que te haya gustado esta gran especial y documental sobre la gran y artista y mítica leyenda del cine de Hollywood y de todo el tiempo de la historia como Vivian Leigh. Porque ya saben, como ella misma decía, mañana será otro día. Nos vemos hasta el próximo comentario.